¿Qué pasaría si Ark fuese un juego de Pokémon en vez de dinosaurios? Seamos honestos, ¿quién no ha soñado alguna vez con vivir en un mundo lleno de Pokémon? En plan, ir corriendo por ahí lanzándole Pokébolas a furros mamados. Y a la vista de que los últimos juegos de Pokémon que ha sacado Nintendo son una mierda, se me ocurrió intentar crear el primer juego de Pokémon en el que de verdad puedes maltratar, esclavizar y asesinar Pokémon. Muchachos, bienvenidos a una nueva supervivencia en Ark, esta vez con Pokémon. Ok, he aparecido en el mundo de la isla y fijaos mi sorpresa cuando no veo ningún maldito dinosaurio. Tan solo hay Pokémon, como esta mierda. Mirad esta shit, ¿qué coño es esto? No sé cómo sobrevivir en este mundo, imagino que como con los dinosaurios, ¿no? Vamos a intentar conseguir algo de recursos básicos para hacernos herramientas esenciales y empezar a hacernos una pequeña base. Más que nada, por si aparece algún Pokémon peligroso, no tenemos ningún otro Pokémon para reventarlo. Vamos a aprender hoguera, aprendemos hacha, aprendemos lanza. Mira, aquí están las Pokéballs. Vale, para hacer Pokéballs necesitamos 10 vallas rojas, 1 de metal, 2 de piel y 2 de sílex. Es bastante sencillito, tío. Listo, tenemos más o menos el kit inicial para empezar en este mundo de locos. Objetivos de hoy, hacernos una pequeña base y hacernos la herrería. Estaría bastante bien. Como veo un Pokémon, te juro que le meto un flechazo en toda la cabeza. Es literalmente el primer juego de Pokémon en el que puedes maltratar de verdad a los Pokémon. Me gusta. ¿Qué es esa cosa pequeña? ¿Esto es un Caterpie, no? ¡Oh! Mirad qué pequeño es. Igual este lo puedo matar. ¿Me puedo craftear una lanza? Hoy se come gusano en el sótano, ¿eh? Gusano, ¿a dónde te crees que vas? Es que es demasiado pequeño. Se la voy a ensartar en el pecho. Bueno, no sé si tiene pecho esto. ¡No! ¡Se lleva mi lanza! ¡Eh! ¡Capullo! Le meto con una hacha. ¿Vale? Uf, tiene bastante vida, ¿eh? ¡Dale, loco! Vale, lo hemos matado. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La danza del Caterpie. Da bastante quitina, ¿eh? Pero no me da piel. No, claro, como es un insecto, tiene sentido. Pero esta tortuguita pequeña sí que me podría dar piel. Tú eres un Shuckle. Bueno, pues Shuckle. A la verga. Por ahora nos estamos encontrando Pokémon que son unos mierdas. Pero a lo mejor viene un Charizard y nos calcina. Así que ojo. ¡Pokémon! ¡Hazte con todos! Vamos a fabricación. Crafteamos el arco. Y voy a craftear unas poquitas flechas. 22 flechas yo creo que está bien. ¿Cuál será nuestro Pokémon inicial? Payasitos. Lo descubriremos en breves instantes. ¡Un fucking Squirtle! Me cago encima. Además, este tiene las tres evoluciones. Podemos hacer dos cosas. Creo que podemos bajarle la vida puñetazos y luego tirarle la Pokéball para intentar capturarlo. O si no, lo podemos dormir. Yo opto por la opción de bajarle la vida y tirarle Pokéball. Le voy a meter, ¿eh? Vamos a ello. ¡Ostras! ¡Vaya puñetazo! ¡Me acaba de... ¡Ojo! ¡Que me pega desde... ¡A tomar por saco! Hermano, me va a reventar, ¿eh? Me revienta. Vale, le he dado, ¿eh? ¡Me la juego, me la juego! ¿Le tiro la Pokéball o qué? Le tiro la Pokéball, ¿eh? ¡Ojo! ¡Catúrate, catúrate, catúrate! ¿Es nuestro? ¡No! ¡No es nuestro! Se va a escapar. Tengo otra. Vale, no sé qué va a pasar. Por favor, por favor, por favor, por favor. Me cago en todo. Me va a perseguir y me va a matar. Quizás dormirlo sea la mejor opción. Bueno, vamos allá. Tú, es que corre mucho el pendejo. Toma, pingao. Esta te la estampo en toda la concha, ¿eh? ¿Cuánta vida tienes, bro? Vale, si le doy una más, muere. Venga, vamos a darle un try. Tienes que ser mío, amigo. 3, 2. Es imposible capturarlo. Si no te duermes, te mato. Lo he matado. Para. ¿Qué mierda es esta? Pikachu Rockstar. Este tiene que ser mi inicial. Le clavo tres flechas en el pecho y lo duermo, ¿eh? Me va a meter un rayo por el culo que me va a reventar. ¡Ah! 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 ¿Qué coño es eso? Corro, 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 corro. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ay! Este pequeño Pikachu ya es nuestro. Nombre para este Pikachu refachero. En los comentarios. Fijaos porque podemos dirigir a esta pequeña mierda. Y cuando la dirigimos, nos convertimos en él. Somos un puñetero Pikachu, tío. Le voy a decir a Pikachu que me siga y nos vamos los dos juntos. Pikachu, vente, eso es. Nos vamos los dos juntos a por más Pokémon. Apura, tonto, que para pegarme antes sí que corrías, ¿eh? Tenemos que intentar encontrar un Pokémon que sea factible capturar. Que no tenga un Bulbasaur, loco. Y un Raichu aquí. Y un Charmander. Charmander lo podríamos evolucionar a Charizard. Puede ser factible. Voy a intentarlo, tío. Voy a intentarlo. Vale. Lo he dormido, lo he dormido. Ok. Amigo, se va a despertar. Se va a despertar. Que va, necesitamos muchos narcóticos para este men. Pero a ver, de un flechazo lo hemos dormido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a ver si tiene toda la vida. Porque como no tenga toda la vida, yo creo que lo mandamos a Narnia. Vale, tiene toda la vida.
se duerme de una. Cae a plomo el cabrón, ¿eh? Ok, tenemos a nuestro Charmander. ¡Let's fucking go! Fijaos, está muy guapo. Nombre para este pequeño Charmander. En los comentarios. Estás bien caliente, ¿eh, amigo? Fijaos que el Charmander que hemos pillado era nivel 21, creo. Y fue bastante sencillito tomarlo. ¡Me cago en tus primos requemados, gato de mierda! ¿Qué coño es eso? ¡Está Arceus allá, chaval! ¡Arceus, payaso! ¿Te podemos pegar con el Raticate? ¿Cuánto nivel tiene este men? 17, venga, vamos a pegarnos. Vamos a pegarnos con la rata asquerosa. ¿Dónde está? Ven, rata gorda. Peguemos. ¡Ostras, lo que pega! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Que me mata el Charmander, eh! ¡Gigglypuff, no me toque los huevos! Acaban de debilitar al Charmander. ¡Cago en... Vale, creo que lo he recuperado. Creo que no muere. ¿Tú qué coño hacías? ¿Intentabas pegarme? ¡Ah, intentas pegarme! ¡Ah! ¡Ah! Sí, hombre, los huevos. Los huevos. Me vas a matar tú, pequeña shit. Casi me mata un Gigglypuff de mierda. Me cago en tu tía la del pueblo, ven aquí. Ahí hay un Mr. Mime, un Mr. Payaso. Esto es literalmente uno de vosotros en el sótano. Hola. Me ha saludado, ¿eh? ¿Qué hace este mono viniendo hacia mí? Hermano, yo lo quiero, al mono este. ¿Quieres ser mi amigo? Creo que no. Vamos a buscar a otro poke. No me mires así, ¿eh? Que te pego un guantazo que te arranco los dientes esos que me llevas. ¿Y mi Pikachu? Top espantaviejas captados en cámara. ¿Dónde está mi Pikachu? A lo mejor lo metí en el horno, ¿eh? Ah, está en el mortero. Estoy ciego, perdón. Vale, saco Charmander y saco el Pikachu. Lo llevo a este que vuelva. Y Pikachu, ¿tú puedes pillar vallas? Dime que sí, porfa. Apártate, gato, que te voy a churruscar. Me he cargado al gato sin querer, tío. Perdón, 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 perdón. ¿Eso es un Aggron? God, papá. Nah, si me acerco a esos me pegan. No, no voy a... ¿Qué hacías, Vaporeon? Tío, ¿hacemos la máquina? A ver. A ver si podemos comprar algún Pokémon. Ojo, qué guapa la máquina, ¿no? Sí, hombre. Un Metapod 200 créditos. Y tengo 13, creo. No, tengo 22. Pero mirad todos los que podemos pillar, ¿eh? Podemos pillar un Charizard. 500 créditos. Si matamos muchos Pokémon, en realidad es fácil conseguir esto, porque tampoco hemos matado muchos Pokémon y tenemos 22. ¡Ese es Latios! O Latias. ¿Latios? Latias, ¿no? Pero se mueve rapidísimo. Espera que lo cazo. ¡Para, quieto! Hermano, es como un mosquito, tío. ¡Toma! Me va a reventar, me va a reventar. Hemos visto ya dos legendarios, chaval. God, ¿quién lo diría? Pero me cago en tu estampa requemada. Vale, tenemos la ballesta. Me la voy a equipar donde el arco. Y le vamos a equipar también las flechas tranquilizantes. Ahora con esto sí, fijo, tenemos que dormir algún Pokémon. Y ese Ivysaur tiene muy buena pinta. ¿Qué nivel eres, amigo? Nivel 2. Loco, este se duerme de una flecha. O no. Vale, se está escapando, se ha dormido. Imagino que comerá bayas, ¿no? ¿Se ha despertado y es nuestro? No entiendo. Sí, es nuestro. Let's go, muchachos. Tenemos Ivysaur. Nombre para este cara de huevo. En los comentarios. A ver si podemos hacer este tameo. Está como pillado en el árbol, nivel 119. Vale, se ha quedado pillado en el árbol. Yo creo que podemos dormirlo. Justo se pone a llover. Se te va a apagar la llamita de la cola, pequeño estúpido. Vale, tiene la mitad de la vida. Como no te duermas. Vale, menos mal. Está dormido, rápido, carne. Vale, ya está, Charmeleon capturado, 178. Amigo, ven conmigo. No tengo Pokéball para ti, pero bueno. Vale, muchachos, aquí tenéis a todos nuestros Pokémon. El señor Pikachu, el señor Charmander, el señor Ivysaur y el señor Charmeleon. ¿Cómo cuesta Metapod 200 y este 125? 125 cuesta el Jolteon y Pikachu 100. ¿Cómo cuesta 200 Metapod? Nos hemos vuelto locos. ¿Qué vas a espantaviejas? Tú vete por toda mi base aquí y vas espantando a todos los Pokémon que se acerquen, ¿vale? Tengo que poner unos armarios porque las cajas que teníamos por aquí nos las reventó el maldito Latias. O Latios, todavía no sé cómo se llama. Lo intentamos capturar, se cabreó con nosotros y vino tipo mosquito. ¡Pum! Y reventó aquí. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser hacer un armario. Necesitamos fibra, madera y paja. Let's fucking go. Ok, craftamos uno. Lo colocamos por aquí. Voy a dejar literalmente todo. Ya no me cabe más. Hermano, tengo que hacer otro armario. Ese canto creo que es de Gigglypuff. Pero los Gigglypuffs aquí son peligrosos. Parecen muy monos, pero son unos asesinos en serie. ¿Qué?
haces tú aquí? Vete. Toma, un Kangaska. Qué guapo, ¿no? Mira el niño que lleva ahí en la barriga. Lo pincharía con la lanza, pero seguro que me metes un bofetón que me dejas tonto. Espantaviejas, haz tu trabajo. Espanta a la gente de aquí. Ahí, venga, a trabajar. ¿Y si empezamos a pegarnos con nuestros Pokémon? Señores, Charmeleon. Afunar al bicho. Charmeleon, ¿y este cómo lo ves? Es nivel 52, yo creo que te lo bajas, ¿eh? Además creo que está el Pikachu por ahí. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ojo! ¡Cuidado con la casa! ¡Cuidado con la casa! ¡Cuidado con la casa que me la estoy viendo! ¡Cuidado con la casa! Se lo han cargado. ¡Muy bien hecho, chicos! Muy bien, Charmeleon. Mira qué bonito este Eevee. Ven aquí, tonto. Mi pregunta es, ¿dónde está el Snorlax? Ah, coño, sí, está ahí adelante. Mirad qué redondito es. Mirad la barriga. Tiene como textura. Cuidado que me aplasta. Nivel 6. Yo lo veo factible. Vale, el problema es cómo tamear a este men. Pero mirad la piel. Tiene textura. No es lisa. Yo nunca me imaginé que un Snorlax sería así. A ver, gordito. ¿Se ha cagado? Se ha cagado. ¿Puedo probar a tirarte una flecha? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Lo he dormido? ¿Hola? ¿Se ha dormido él solo? Se ha sentado. Y se va sentado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No entiendo nada. Pero no vayas por ahí que te vas a ahogar. De verdad, que no vayas por ahí, hermano. No vayas por... Está caminando sobre el agua. Ah, porque flota tanto que puede caminar sobre el agua, claro. ¡Gordito! Vale, muy bien, gordito. Quédate ahí, que estás atrapado. Te podrás dormir antes de que se haga de noche, que luego van a aparecer por aquí tus amigos y me van a meter un... hoja aguda por el orto. A ver, ¿te sientas...? Ah, se ha dormido. Se ha dormido, loco. Vale, ¿qué comes? ¿Carne? Aquí tienes carne. ¡Ole! Tenemos a nuestro Snorlax. ¡Gordito, te quiero! Dame un abrazo. Te voy a meter en una Pokéball. Y te saco ahora. Es que es de noche y no te voy a ver bien. ¡Gordito! Déjame montar. Somos Snorlax ahora mismo. Tú, como corre el gordo, ¿no? Con esto avanzamos por el mapa muy, muy rápido. Me gusta. Ahora necesitamos encontrar un volador. Pero para eso, creo que voy a ir a la otra parte de mi casa. Metapod. ¿Qué tienes que decirle a la gente? ¿Cómo? Que se suscriban al canal y que le den like al vídeo. Metapod basado. Quito, 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 quito. Cuidado. Un mafioso. ¿Hola? Che, ¿no tendrás un poquito de magia por ahí, no? ¿Un poquito de polvo mágico? No, aquí veo un volador, pero tengo muy poca vida. Pero estamos al lado de casa, voy a probar a tirarle una boleadora. ¡Traquetri! ¿No funciona? Es muy lento. Como no vueles, me cago en tu prima. Pantaviejas, quédate quieto. Que te quede... No, pero delante no, imbécil. Vale. Ha caído a plomo, ¿eh? Tú comes bayas. Tienes pinta de comer bayas, ¿verdad? Le huele bien el culo, ¿eh? Igual come otra cosa. Igual come puñetazos. Te voy a dejar aquí. Y mientras, lo que voy a intentar es ver cuántas moneditas tenemos. Tenemos 18 más 20 y pico. Tenemos que ponernos a farmear ya. Hay que empezar a matar Pokémon, señores. Si no, esto se va a descontrolar. Hay muchos ya cerca de nuestra base. El Eustaquio Bichuela este hay que cargárselo. Punto. Y eso es así. Ah, ya tenemos al pájaro, ¿eh? Hola. Qué susto me has dado, tonto. ¿Vuelas? Sí que vuela. Ok, ¿cuántos Pokémon tenemos ya en el equipo? Creo que 6, ¿no? Señores, vamos a intentar evolucionar al Charmeleon. Ya tenemos volador, ya hemos tameado el Snorlax. Y ahora toca hacer crecer a este pequeño tontito. ¿Esto es todo lo que corres? ¿En serio? Venga, vamos a pegarnos con este. Solo pega un puñetazo, ¿no? Tenemos que subirle mucho el daño cuerpo a cuerpo. ¡Un crédito por matar un conejo! ¡Qué mal pagado está este trabajo! ¿Qué? ¿Vienes a por nosotros? ¡No! Batalla épica. ¿Qué? Gatito estúpido. A la verga. Hostia. ¿Qué? Te ha comido la lengua el gato. Perdón. Lo siento. Este Umbreon también lo voy a funar. Lo siento, estás muy guapo, pero te tengo que matar. Necesito evolucionar a este men, porque si evoluciona Charizard podemos calcinar a gente y podemos volar. 87 créditos, los voy a meter aquí en la máquina. ¿Qué Pokémon podríamos comprar con esto? ¡Ojo! Un Rattata Alola. ¡Un Chinchar, loco! Y podemos comprar un Caterpie también. Tremendo mojón. Muyallos, acaba de evolucionar el Pokémon un Charizard. Pero no ha habido animación ni nada. Se acaba de convertir en un Charizard. Let's fucking go, ¿no? ¿Lo probamos o qué? Baja al suelo. ¿Qué quieres? A ver, ¿sí? No. Cárgatelo. Venga. Estamos en el cuello, ¿eh? Vale, a ver.
Podemos volar, ¿no? Podemos volar. Tampoco es que vaya muy rápido. ¡Buenos días, payaso de la mierda! Y te choco la mano también, payaso. Vamos a sacar a nuestro Charizard y nos vamos a dirigir hacia la montaña del volcán. O al volcán, la verdad, a una de las dos. Necesitamos hacernos el catalejo ya. Por esa razón venimos hasta el volcán. Debe de haber un caminito para subir, que por aquí no vamos a encontrar nada de cristal. ¿Qué? Señor Charizard, ahí adelante veo cristal. Con esto ya podremos hacernos un bonito catalejo. Voy a ir un momento en gramos. Vamos a buscar el catalejo. Lo desbloqueamos y necesitamos cristal, fibra, madera y piel. Igual lo puedo craftear, ¿eh? Catalejo. Fabricando. Perfecto. Voy a colocar las pokeballs por el inventario. Y vamos a ver un momento eso, porque no sé lo que es. ¡El hombre búho, loco! Uy, Wartortle podía estar muy guapo, ¿eh? Sobre todo porque podemos evolucionarlo a Blastoise. Yo creo que podemos dormirlo, Charizard. ¿Tú qué piensas? Sí, ¿no? A ti te da igual. Perfecto. A ver si no se mueve. No, está pilladísimo. No se puede mover de ahí. Creo que es un GG, señores. Esto es como cuando intentas pillar cangrejos. Lo he matado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Fiesta Pokémon! Loco, ¿pero qué está pasando ahí? Se les ha ido la olla. Están montando una fiesta ilegal. La bolita, de verdad, bolita perfumada. Te voy a pegar 3 tiros en el pecho, te lo digo en serio, ¿eh? ¡Ostras, un Charizard! ¡Otro Charizard, loco! ¿Le pegamos o qué? ¿Qué nivel es? No te veo, no te veo. ¡Ah, ah! Me pega él. No me quita mucha vida, ¿no? ¡Ostras, lo que mete el nuestro, chaval! ¡Madre mía, lo que mete nuestro Charizard! ¡Lo hemos destrozado! ¿Qué coño es eso? ¡Un fucking Lugia! Nah, pero esto es imposible tamearlo, ¿no? Latias, no vengas a pegarme a mí porque te juro que te hundo el pecho. Me da igual que seas legendario, ¿eh? Prometido. Ahí hay otro Wartortle. Pero está al lado de Latias. Es que quiero un Wartortle, tío. Quiero a Blastoise. No quiero matarte, Latias. No quiero matarte. No me obligues. A la mierda. Te voy a reventar. ¿Cuánta vida tendrá? Hemos matado a Latias. Acabamos de matar al Latias, tío. Vale, vamos a por el Wartortle, pero tenemos que intentar buguearlo al payaso. Vamos a darle desde aquí al Wartortle. Te voy a tirar una Pokéball. Vamos. ¡Toma! Nombre para este pequeño Wartortle en los comentarios. Uf, aquí hay un volador bastante ricolino, ¿eh? Yo creo que es bastante lento. ¡Eh! Tranquilito, vale, niño. Ah, tiene suficiente vida, ¿no? Uf. Hostia, que me acaba de meter. Ostras, que me mata. Tienes que dormirte. Tienes mucho sueño. ¡Vamos! Vamos a ponerle algo de carne en el inventario. Vamos a tener un Pidgeot, muchachos. Espero que este volador vaya más rápido que su anterior evolución. Bueno, Pidgeot, bienvenido al equipo. ¿No habrá para el pajarito? En los comentarios. Ah, que no tienes Pokéball. Espera, no te preocupes, que te doy yo una. Hermanos, somos de verdad unos auténticos maestros Pokémon. Vamos a tener que hacer un PC Pokémon ya. Tío, intentamos tamear a la serpentina de una. Yo lo quiero probar, tío. Lo quiero intentar. A ver, yo no creo que esto corra mucho. No, no corre mucho. Yo creo que es viable. No te metas por ahí que hay Pokémon muy tochos. Te vas a pegar con alguien. Vas a tener un problema y vas a matarte. Eso, escapa del peligro. Ok, dormida, ¿no? Vale, está haciendo la danza de la cobra. De paso, mientras se despierta la serpentina, voy a aprovechar para matar a estos Pokémon. Intentamos tamear al espantaviejas, por lo menos a uno de ellos. Es que ahora está trabajando para mí, pero no es mío, ¿sabes? Un Vaporeon. Te voy a dejar libre por ahora. Este molaría mucho tenerlo, ¿eh? De secuaz. ¿Este escapará o me atacará? Voy a intentar. Me ataca, me ataca, me ataca. ¡Me ataca! ¡Me ataca! Yo creo que es nuestro momento, ¿eh, señores? Era un cadáver. Vale, espantaviejas. Voy a intentar tamearte. Creo que corre bastante el man este, ¿eh? Así que, ojito. ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si se queda aquí, perfecto. Ahora, en el momento que empieza a escapar o la líe... Estamos fastidiados. No te duermas en el agua, porfa. ¡Ok! ¡No! Se durmió en el agua. Se va a ahogar. Hermano. Rápido. Le damos carne. ¡Ah! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos al himno! ¡Espantaviejas! ¡Bienvenidísimo al equipo! ¡Vato rápido, eh! Mirad eso. Rayquaza nivel 32. Le he dado. ¡Uy, uy, uy! Vale, está aquí. ¡Uy! ¡Lanza hiperrayo! ¡Lanza hiperrayo! ¡Cuidado! Yo creo que esto me destroza, eh. Se pudo, viene. Ahí te va. Ay, 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 me voy a esconder, me voy a esconder. ¿Te imaginas que lo capturo ahora? Nah, ni de coña. 0% de probabilidad. ¡Que viene! ¡Me cubro, me cubro!
¡Ostras, vaya viaje! Tengo una estrategia para intentar tamear a alguno de los legendarios, como el Rayquaza que vimos, y como el Lugia, que vimos también en el lago escondido, que estaba muy chido, que es tamear Jigglypuffs. Me habéis dicho que las bolitas rosas perfumadas esquizofrénicas tienen la habilidad de dormir Pokémon con su canto. Entonces yo me pregunto, si yo hago un ejército de bolitas rosas perfumadas, ¿podremos dormir con más efectividad a alguien? Con lo cual, si hoy escuchamos a una de esas bolocas, intentaremos tamearla. Vamos a buscar aquí los dardos y vamos a craftear 100. El Pokémon este, Zoroark, creo que se llama. ¿Me recomendaríais tamearlo? Es que está bastante chido el diseño, siempre me ha gustado, pero no sé si me saldría rentable tenerlo. A ver, tiene pinta de que si le meto un flechazo me hunde el pecho a un bofetón. He preparado aquí algo por si algún día lo necesitábamos, y son estos cimientos, estos marcos y estas rampas. Los que hayáis visto otros gameplays de, por ejemplo, los 100 días, sabréis para qué son estos cimientos. Son para hacer una maldita trampa. No sé si funcionará con los Pokémon, vamos a probarlo. Vamos a intentar montar una trampa al lado de casa, y así vamos atrapando Pokémon, los vamos capturando más fácilmente y podemos aumentar mucho nuestro fucking equipo. Un cimiento aquí, y otro por aquí. ¡Que no me empujes! ¡Que estoy colocando cimientos! ¡Que estoy trabajando! ¡No molestes! Ahora, vamos a pillar los marcos de puerta. Construimos la trampa como siempre. Y ahora la rampa, yo creo que la voy a poner de este lado. Una acá, otra acá. Y la ampliamos por aquí. Y ahora, en teoría, si yo le pego un Pokémon y entro por esta rampa, él se va a quedar atrapado aquí y yo puedo salir. Esto es la teoría. Con los dinosaurios funciona, con los Pokémon veremos. Vamos a intentar llamar la atención del Zoroark, a ver si le puedo dar desde aquí. ¿Lo tengo? Vale. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Corre! Vale, vale, tenemos que meternos rápido en la trampa y él tiene que quedarse dentro. Nosotros salimos. Ok, está encerrado, ¿no? Funciona la trampa, muyallos. El Team Rocket lo ha vuelto a hacer. Podíamos estrenar el rifle contigo solo para probarlo. Vale, vamos a darle. ¿Se ha dormido ya? ¿De uno? Nah, de uno se ha dormido. Esto es una locura, che. Nah, increíble. El rifle es god. Ok, te voy a meter un poquito de carne. Imagino que es lo que comes, ¿no? Ya tenemos al Zoroark. Nombre para esta llena cara de huevo. En los comentarios. Te vienes para el equipo, amigo. Mira un Yeldu, qué bonito. ¿Qué te pasa, tonto? ¿Quieres que te pegue? Vamos a por una serpentina y nos vamos a por bolas esquizofrénicas. Ok, let's fucking go. Llevo el rifle, llevo los dardos. Llevamos también ballesta con flechas narcóticas, flechas normales. Vamos equipados con todo. Cuando vayamos a por el Rayquaza, quiero intentar llevar... ¿Escucháis eso? Eso significa que por aquí hay una bolita esquizofrénica. Yo creo que debe de estar en la selva. Sí, ¿escucháis? Se acerca el canto, ¿eh? Tienes que estar aquí, cabeza de melón. ¡Aparta, gordo! ¿Qué pasa, payaso? Buenos días. ¿Has visto a la bolita? ¡Ostras, chaval! ¡Un maldito Zapdos! Dejemos por un momento al Zapdos. Sabemos dónde está, no creo que se mueva mucho. El Jigglypuff sí o sí lo tenemos que dormir. Lo necesitamos. Voy a tirarle un dardo, que es que si no lo mato, tío. Ok. Se ha dormido de un dardo, perfecto. Te voy a dar carne. No sé si comes carne o si comes bayas. No tengo ni idea. A por el Zapdos. ¿Queréis que vaya? Es que nos va a matar. Tameamos primero al Jigglypuff y luego vamos a por el Zapdos. ¿Qué haces? Igual come bayas. Toma, te doy bayas también. Tenemos al Jigglypuff. Bolita rosa esquizofrénica. Nombre para este men en los comentarios. Voy a montarlo un momento. Vale, podemos cantar estando dentro del Jigglypuff. Perfecto. Esto es lo que me habíais dicho que sirve para dormir a Pokémon. Lo intentaremos, pero ahora mismo lo voy a guardar en una Pokéball y vamos a probarlo de Zapdos. Tiene que estar por aquí. Mira un Metapod. Tú cuestas 200 euros. 200 euros tú, pedazo de culo. Vale, veo al Zapdos. Cuidado con toda la gente que hay aquí, ¿eh? Se ha ido volando. Esto tiene que ver con lo que he leído en algunos comentarios, que el Zapdos tiene la IA de un Tapejara. Es decir, cuando tú te acercas, se va a ir volando a tomar por culo, que es lo que acaba de pasar. Acaba de salir volando y se acaba de ir a la verga. ¿Este Eevee es Shiny? Sí. Sí. Si decís que es Shiny, lo tameo. Sí, es Shiny. Está dormido. Vale. Imagino que comes carne. Es que tiene toda la cara de comer bayas el pringao, ¿eh? Voy a pillar algunas bayas. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero que me mata de un golpe? ¿Qué dices? ¿Me va a matar? Ya, yo os he visto otro Jigglypuff. Vamos a intentar tamearlo. Bolita, quédate quieta. Ahora mismo. No se duerme de uno. Cuidado. Me duerme y se va corriendo. La bola nos duerme si estamos muy cerca de ella. Nos canta suave al oído. Se está pegando con otra persona. ¿Qué? ¿Ahora quién está dormido? Ok, tenemos otro Jigglypuff.
a la Pokéball. Ok, ahora sí. Tenemos al Eevee. Este Eevee es Shiny, decís, ¿no? De locos. También al cangrejo, ¿no? El cangrejo ese no lo quiero ya, por tonto. Vamos rápido a por la serpentina que habíamos visto al lado de casa. Tenía bastante nivel y puede evolucionar a Dragonite, tío. Lo necesitamos. Este es Charizard. Vuelve para adentro, cabeza de culo. Este sí es Charizard. Ok, llévame hasta la serpentina. La serpentina de tres dardos la dormimos, ya te lo digo yo. Tenemos que intentar atraerla a un lugar en el que no haya mucha gente. La madre que me parió, ¿cómo corre esta? La del otro día no corría tanto, ¿no? No puede pasar por ahí. Eres tonta. Es que se está pirando muy rápido. Vale, la hemos dormido, por fin, tío. Esto va a ser un Dragonite muy, muy mamado. Deja de hacer la danza de la serpiente. Me parece increíble que esto coma vaya siendo un dragón, tío. Tenemos a nuestra serpentina Dragonite. Nombre en los comentarios. Esto será seguramente un buen Dragonite en episodios venideros. Y ahora vamos a probar al Giglipuff. Vamos a intentar que le pegue, por ejemplo, a este Floatzel. Vale. Vale, 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 quieto, 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 quieto. Lo ha dormido de un canto. Nah, nah, hermano, escucha, como duerma los legendarios de un canto, me cago encima. Te voy a meter un poquito de carne en el inventario y voy a coger más vallas porque casi no tengo. Tenemos el Floatzel también, no veas lo que estamos capturando hoy. Te quiero, ¡mua! A ver qué nombre le ponéis a este man, ¿eh? Oye, Dios, este es legendario también, ¿verdad? El Solgaleo. Tan solo tenemos que decirle a Jigglypuff que le pegue, ¿verdad? Jigglypuff, vete a pegarle. Sí, sí, dale, dale. No, no, Charizard, Charizard, tú no, Charizard. Tú no, Charizard. Se lo va a cargar, eh. A ver, por un legendario me pueden dar créditos, ¿no? Charizard, partilo, hermano. ¿Me han dado créditos o qué? No, no, qué robada. ¿Eres tonto o qué? Yo te dije que lo durmieras, hermano. No que te pegases con él. Y límpiate los morros, hermano. Que los tienes todo manchados de, no sé, qué coño. ¡Ostras, un Blastoise! Señores, lo atraemos hasta casa, eh. A ver, cabeza de huevo. Ven. Tienes que cruzar todo el lado, loco. Es verdad, podríamos tirarle al... No, Charizard, tus muertos. ¡Hermano, me cago en tu vida, requemada! ¡Pa, que te cargas al Blastoise! Para una vez que lo hace bien el Jigglypuff, vienes tú a tocar los huevos. Te tenía que haber guardado en la Poké, ¿vale? Tengo en el inventario marcos de puerta paradino y tenemos también puertas paradino para intentar hacer una trampa para el Rayquaza que sea más o menos como la trampa del Argentavis que utilizamos normalmente. Ok, vamos a montarnos en Charizard y vamos a intentar desplazarnos hasta la zona donde hemos visto al Rayquaza en otras ocasiones y no ha reventado con su hiperrayo. Buah, es gigantesco. Con tal, en realidad con tal de que se meta hacia un lado, yo creo que ya nos sale. Vamos a colocar esto por aquí, esto así. Hermano, esto va a parecer la muralla china esto. Vale, yo creo que aquí cabe el Rayquaza, loco. Vamos a darle un try. Dime que le da el dardo. La ha dado. Vale, hay que intentar que entre. ¡Ah! No ha entrado, ¿no? Está arriba. Creo que es demasiado alto para entrar aquí. Vale, mientras se pega con el hino voy a intentar darle. ¡Cuidado! ¡Uf! Vaya viaje que me ha pegado, ¿eh? A la vista de que no funciona con esas, vamos a probar con puertas colosales. Se ha metido adentro, creo, ¿no? La clave es cuando se enrosca. Ahí es cuando hay que darle. ¿Veis ese movimiento que hace? Ahora. Ahí es cuando hay que darle. ¿Qué hace? ¡Se pira cada! ¿Qué hace? ¡Ay, tus muertos, cabeza de cuerno! ¡Corro! ¡Corro! ¡Viene! ¡Me salgo! Es que se queda en la entrada de la puerta, men. Se queda en la entrada, tío. Vale, creo que está dentro. Está dentro. Creo que no puede salir, ¿eh? Está intentando escapar, pero no puede. Pobre culebrita. Me da pena incluso. ¿Se ha dormido? No, ¿no? Inconsciente, sí, sí, se ha dormido. Vale, ¿qué come? ¿Qué come? ¡Que lo tameamos, loco! ¡Tenemos al Rayquaza, muchachos! ¡Chécate esto, mi brother! Nada, de puñeteros locos, hermano. Estamos muy mamados, ¿eh? ¿Qué le pasa al Onix de allí? Antes de hacer la mudación, que ahora que tenemos al Rayquaza la vamos a poder hacer muy rápido. Pillamos a Wartortle y a Ivysaur y vamos a intentar evolucionarlos en su última evolución, en Venusaur y Blastoise. Vale, voy a sacar a los dos y vamos a ir poco a poco con uno y con otro matando peñita. Vale, esta... ¡Fua! El Ivysaur es nivel 2, me cago en todo, se lo van a reventar. Señores, a por el Rápidas, let's go. Pero rápido, hombre, con actitud, por favor. Mira, chavales, un poco de actitud. Wartortle, métete ahí, coño. Muere ya, caballo, por favor, muere ya. Sígame, vamos a buscar otra víctima. Venga, métanle, a por él. ¿Cómo corre el Ivysaur ahora, eh? Tiene prisa. Muy bien, chavales, muy bien. Cuidado en el agua, no os metáis. Buenísima, buenísima, mi brother. ¿Qué pasó, loco? Te convertiste en platilina, ¿eh? ¡Ojo! Vale, señores,
Nuestro Wartortle ya es un Blastoise. Y ahora solo nos queda subir al Ivysur. Venga, métele. Se ha metido a pegarse con todo, Dios. Ivysur, de verdad, que no te da la cabeza. ¿Tú quieres pegarte también con él? Mete un patadón. Ahí, en el pecho. Un poquito más. Dale, loco. A volar. Vale. Señores, nuestro Ivysur ahora es un Venusaur. Un sapito gordo. Ya tenemos las tres evoluciones iniciales. Ahora tan solo nos faltaría evolucionar a Dragonite de todos los que tenemos. Pero me gustaría... En este mismo momento... ¿Qué le pasa al Rayquaza? Está como paralizado, ¿eh? ¿Lo habrán matado? Ni de coña, ¿no? ¿Hola? Está tieso. ¿Pero por qué se ha muerto? No puede ser, hermano. No puede ser. Teníamos que haberlo guardado en una Pokéball. En este mundo no se puede confiar en nada ni en nadie. Muyallos. Hemos tameado y hemos perdido a nuestro primer legendario. Yo creo que es la hora de mudarnos. Recogeré mis cosas, pero vamos primero a buscar un buen sitio para hacer la nueva casa. Ok, mi idea es hacer la nueva casa en la cima aquella, al lado del laguito. Es una zona bastante chida, la verdad. Bastante calmada y bastante plana donde construir. Además, por aquí también tenemos bastantes Pokémon y tenemos una pradera y riachuelos para encontrar mucha shit que capturar. Os presento la nueva base del Team Muyallo. ¡Tachán! Como siempre, un cuadrado de mierda. Que, a ver, por dentro a mí me parece bastante acogedor. Tenemos una decoración muy bonita con una palmera atravesando la pared. Tenemos aquí cuatro forjas. Tenemos una herrería. Tenemos unos pequeñitos armarios. De hecho, voy a empezar a meter mierda ya por aquí. De hecho, este va a ser el armario de la mierda. Tenemos que empezar a hacer la fábrica portátil para poder hacer la máquina de curar a los Pokémon y el PC para guardarlos, porque no quiero tenerlos en armarios. Pasa cualquier cosa, revientan el armario, no me entero y pierdo los Pokémon. Vamos a meter en la herrería el aceite y creo que nos falta el cemento solamente, ¿verdad? O algo más. Metemos el cemento y el fósforo y fabricamos la máquina del culo. La fucking go. Vamos a pillar por aquí nuestra nueva creación y la vamos a colocar, yo creo que por aquí, ¿no? Vamos a colocar el PC, yo creo que aquí, y vamos a colocar la máquina de sanar justamente al lado. Ah, necesitan electricidad, por lo menos la máquina para curar. Generador aquí, un cable por aquí y la toma de corriente aquí, para que quede fino y que no se vean los cables. Dime por favor que se conectan. Sin energía. Ah, bueno, claro, porque tenemos que meter la gasolina y tenemos que encenderlo. Claro, claro. Encender. Vale, ¿habéis escuchado eso? Ha sonado a que se ha encendido, ¿no? ¡Ojo! ¿Entrar? ¿Qué es esto? Estos van a ser nuestros tres Pokémon del equipo. Nada de locos. Voy a intentar tamear alguno de estos Pokémon que están por aquí. La jirafa esta no la quiero. Está muy chida y tal, pero no la quiero. ¿Por qué llevas una pelota aquí en la cola? Este me vendría de locos para tenerlo como guardaespaldas, junto a espantaviejas. Me voy a subir al tejado y voy a intentar dormirlo. Vale, Charizard, lleva un momento hasta el tejado y ahora te vuelves a la Pokéball, mi genio. A ver si puedo dormir a este cabeza de cono. Ven, ven, ven. No me reviente la puerta, por favor. Yo creo que este no debería haber fallado en dormirlo, ¿no? Mira cómo corre el boxeador. ¡Dale, Rocky! ¿A dónde vas, cobarde? Uno para uno sin camiseta. Vale, dormido. Caído a plomo. Final del asalto. Te caes, te levantas. Te caes, te levantas. No rindáis nunca. Coño, tenemos al Hitmonchan, perfecto. Nuevo guardaespaldas para la casa. Muy bien, amigo, te voy a meter en una Pokéball para que no nos pase como con Rayquaza, que al no meterlo en una Pokéball lo hemos perdido para siempre. ¿Y tú qué estás mirando, cabeza de pito? Ah, se ha metido en el PC directamente. Vale, ahora se meten los Pokémon directamente al PC. Esto no lo sabía yo. La audiencia ha decidido que nuestro próximo paso en este mundo sea enfrentarnos a un nuevo legendario. Cuentan las leyendas que una vez en estos valles existió un Pokémon capaz de tergiversar el espacio-tiempo. Un Pokémon que junto con otro era capaz... ¿Qué haces reventándome la puerta? ¿Que te parto la cara? ¿Qué haces? ¿Que estoy contando la leyenda del Pokémon? ¡No me rompa la máquina! ¡La máquina no! Bueno, 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 bueno. Espera, espera, que este tiene ganas de fiesta. ¡Reviéntalo, Pikachu! ¡A por él! ¡Métele, chaval! Como os iba diciendo, dos Pokémon eran capaces de tergiversar el espacio-tiempo juntos, pero se separaron porque se pelearon entre ellos, se empezaron a insultar y dijeron, yo me voy por un lado y yo por el otro. Y uno de ellos acabó justamente por aquí cerca. Vamos a ir con nuestro equipo Pokémon y vamos a intentar debilitarlo. En el momento que lo debilitemos seguramente lo podamos capturar, pero primero necesitamos encontrarlo. ¡Amigo! ¡Véndenos un poco de magia, ¿no? Sigues sin querer vendernos magia, pues te mato. Me he cargado al jefe de la mafia, cagamos. Ok, Muyallo.
Dialga. El famoso legendario Dialga. Este va a ser el legendario con el cual nos vamos a enfrentar hoy. Aunque estoy viendo que aquí hay cangrejos de los asesinos, tenemos que tener cuidado. Yo me voy a quedar aquí con Charizard. Y desde aquí voy a tirar los Pokémon a la pista. Uno a uno se van a ir pegando a puñetazos con el Dialga. Y en cuanto lo debilitemos, si conseguimos debilitarlo, lo podremos capturar. Nivel 120. Vamos a empezar con Giglipuff porque es el, creo que el más debilucho que tenemos. Y la verdad es que tampoco le tengo mucho aprecio porque es una bola esquizofrénica. Me voy a tener que acercar un poco más. A ver si no me ataca el Dialga. Vale, Giglipuff, ahí vas. El Dialga no le da pegado. No, lo ha debilitado. Lo ha matado dos puñetazos. Este es Dragonair. Lo podemos tirar y así intentamos también que suba un poco de nivel. Es nivel 170. Vale, este pega bastante, ¿eh? ¿Puede que se baje él solo a Dialga? Vale, pega muchísimo Dialga. Pega 700 y pico. Lo va a matar. Seguramente lo mate. No, lo ha dormido, tío. Lo ha dormido una patada. Voy a sacar a Pikachu. Confío bastante en él. Ha sido nuestro Pokémon inicial. Y la verdad es que es bastante poderoso. Porque además tira un trueno y lo estunea. Pero no sé yo qué pasará. Vale, Pikachu pega 200 y pico. Yo creo que de tres patadones nos mata al Pikachu, mi brother. Lo está estuneando. Muy bien hecho, muy bien hecho. Ok, the fucking go. Me voy a acercar un poquito más. ¡Vamos, Pikachu! ¡Reviéntalo! No deja que le peguen, ¿eh? ¡Se lo ha cargado! ¡Dale, loco! Bueno, está debilitado, no lo ha matado. Pikachu, muy bien hecho, mi genio. Hemos matado, debilitado a Dialga. Con lo cual ahora podremos capturarlo. Aquí tenemos a nuestro fucking Dialga. ¡Cabeza de berenjena! Bienvenido al equipo. Vamos a meterlo en una Pokéball para que no nos pase como el Rayquaza. Y seguramente se nos haya pasado al PC, ¿verdad? Sí, ha ido directamente al PC. Vamos a pillar a nuestro Charizard y vamos a ir volando hasta nuestra base. Porque ahora tenemos que intentar cargarnos un montón de Pokémon con nuestro Dragonite para evolucionarlo a Dragonite. Y ya vamos teniendo un equipo Pokémon bastante tocho. Y además matando los Pokémon vamos a poder conseguir créditos para comprar a Lucario. Vamos a ver con quién nos podemos enfrentar. Pero hermano, ¿por qué son tan cobardes todos los Pokémon? Todos están escapando todo el rato. ¡Golazo! ¡Espectacular! ¡Cárgate al Rex! ¡Mátalo! Se ha quedado el Rex todo atrapado. Vale, lo va a matar. Se carga este y evoluciona. ¡Boyayos! Tenemos a nuestro nuevo Dragonite. ¡Qué fotón que te acabo de sacar, loco! Mira cómo mueve las alas, tío. Tiene el culo bastante gordo, la verdad. Por ahora, el mejor guerrero que tenemos es Charizard. Sin lugar a dudas. Pega casi 2000 de un golpe. Es una auténtica barbaridad. Es una burrada. Hay un Giglipuff tocando los huevos. ¡Muérete, personaje! ¡Muérete! Vaya bofetón le acaba de meter el Dragonite. Vamos a intentar que Ferraligar nos siga hasta casa. Nos subimos al techo y una vez allí lo podremos tamear sin problema. Le voy a ir tirando los dardos porque es bastante lento, la verdad. Está muy guapo el Ferraligar, ¿eh? Vale, se está escapando. Ok, hemos dormido al maldito cocodrilo. Necesitamos un poco de carne. Y la voy a conseguir, pues mira, de este cabeza de cono. Ven aquí, capullo. Ven aquí. Dame un poco de tu carne. Y se la vamos a dejar en el inventario al Ferraligar. Tenemos a nuestro Ferraligar. Nombre para este cabeza de culo en los comentarios. Es muy lento, pero me gusta. Ferraligar, te vienes para la Pokéball. Bueno, directito al PC. Vamos a ir con Charizard, que es el más fuerte que tenemos. Así conseguimos los créditos antes. Mira, la bola esquizofrénica de primera. Muerta. El Onix que está allí. El hombre búho también lo voy a matar. No, no, no. Cuidado con el hombre búho que va por el Yol. He matado al Jolteon, hermano. De verdad, me cago en todo. Es que este Charizard está muy mamado, tío. Matamos a Onix y yo creo que tenemos suficientes créditos para comprar a Lucario. Vamos a meter todos los créditos que tenemos en el inventario. Y con esto hacemos un total de 500. Vamos a Pokémon. Y aquí tenemos a nuestro Lucario. Nos va a dejar a cero de créditos. Pero me da igual. Muchachos, aquí tenéis al maldito Lucario. Ah, tarda un poco porque lo estamos creando, ¿no? O sea, como que somos científicos Pokémon y estamos creando a Lucario. De aquí, de esta máquina, pues va a salir una bolita. Y de aquí va a salir Lucario. ¿No ves? Tiene para meter aquí una moneda y... Es una máquina de gachapón. Esto es ludopatía pura. Vale, aquí está Lucario. Vaya careto que me lleva, hermano. Vaya careto que me lleva, loco. Moyayos, nombre para este Lucario en los comentarios. Ya hay una bola esquizofrénica cantando. ¡Que te calles! ¡Cállate! ¡Por favor, cállate! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hermano! Espera, espera, espera. Este es el Pokémon que había visto que va a ser la clave para el día de hoy. Pero, hermano, casi me revienta. Y tengo el mando conectado. Me ha vibrado. Hostia, qué susto me ha dado, tío. Espera, espera. Si me meto en casa, yo creo que entra por la ventana, ¿verdad? Va a entrar, hermano. ¡No, no, 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 no! ¿Qué se ha cargado? ¿Qué se ha cargado? ¿Qué ha roto? Esto es una piedra. Es mi casa esto, ¿no? ¿Qué ha roto? ¡No, mi máquina! Hermano, se ha cargado el Charizard. Viene a por mí, ¿eh? Viene a por mí. Está loco. Está loco. Hermano, quédate quieto. Eres muy pesado. ¿Dónde estás? No doy. ¡Ah!
¡Ayuda! No he puesto cama aquí. Hay que encerrarse. No, entra en casa. ¿No entra en casa? Vale, tenemos que dormirlo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? ¿Qué ha roto? ¿Qué es esto? ¡El generador! ¡No, tío! ¡El generador, hermano! Tenemos que recuperar a Charizard, tío. Tenemos que arreglar el generador, recuperar a Charizard y cargarnos al mío para tamearlo. Es lo único que podemos hacer ahora. Yo creo que sería buena idea meter el generador dentro de casa, ¿eh? Más que nada para que no nos lo revienten. Vale, lo voy a dejar aquí, por seguridad. Si ponemos aquí esto y encendemos... Ahora sí que están conectados, ok. ¿Volvemos a tener nuestros Pokémon? Los volvemos a tener. Perfecto, qué desgraciado el mío. Vamos a abrir la máquina para curar. Metemos a nuestros Pokémon... Esto así, y los curamos. Voy a ir con el Charizard y le voy a partir la cabeza. Bueno, vale. De un golpe, tío. ¿Qué pasó, pequeña rata? ¿Qué? Ahora me vas a reventar la casa otra vez, tontito. Muyallos, aquí tenemos al maldito mío. Ok. Este pequeñito bicho nos va a ayudar a encontrar a sus amigos. Sus amigos más grandes, unos amigos que son como él. Unos amigos... que son los híbridos de este colega. Estamos hablando del mismísimo Mewtwo y sus formas derivadas, Mewtwo X y Mewtwo Y. Pero tan solo él nos podrá guiar hasta sus amigos, que estarán, imagino, en una cueva encerrados, los desgraciados. Son obras creadas por el humano, obras corruptas, obras que no merecen. ¿Te has cagado, Mew? ¿En serio, hermano? Tremendo cagallón. Pero ¿cómo cagas tanto, cabrón? Vamos a sacar a nuestro pequeñito Charizard y nos vamos a ir en busca de esos cabezas de moco. Ok, muchachos, Mew me ha guiado hasta esta zona, donde está bañándose este señor jubilado. Vamos a tener que bajar a las profundidades para encontrarnos con la cueva donde están esos pedazos de payasos. Charizard, vuelve a la Pokéball. Es el momento de que salga Sarpedo. Ok, vamos a entrar con nuestro Sarpedo. Si hay algún Pokémon de tipo acuático, espero poder cargármelo. Y si no lo hay, pues de locos, la verdad, porque será todo coser y cantar. Aunque luego nos vamos a tener que enfrentar con los Pokémon legendarios aquí y vamos a seguir la siguiente metodología, que será sacar Pokémon tras Pokémon hasta que lo debiliten, se lo carguen y lo podamos capturar. Muyallos, no puedo sacar el catalejo porque estoy dentro del estómago de Sarpedo. ¿Pero veis eso de allí? Creo que es Mewtwo forma X. Ese de allí es Mewtwo forma Y, ¿no? Ok, hemos encontrado a las dos variantes de Mewtwo. La pregunta es, ¿dónde está Mewtwo? Porque antes de capturar a sus variantes deberíamos capturar al propio Mewtwo, ¿no? ¿Pero en serio hay un Gigglypuff aquí debajo del agua, tío? ¡Pero es que están en todas partes! Los odio, los odio. Creo que es el primer Pokémon que odio gracias a este juego magnífico. Qué raro, aquí debería estar Mewtwo. Se habrá ido, ¿no? Se habrá ido a la chingada. Se fue a dar una vuelta, fijo. Mewtwo, coño, no seas capullo. Se ha ahogado, fijo. ¡Mewtwo, perro! ¿Dónde estás? ¡Aparece! Le voy a meter un navajazo. Se va a cagar, ¿eh? Ok, vamos a guardar a Sarpedo en la Pokéball. Voy a sacar ahora mismo al Pikachu. Y aquí tenemos que invocar al Mewtwo. De hecho, necesitamos también a Mew. Vamos a poner a Mew por aquí. Y vamos a dejar que llame a su querido amigo. Dile que estás tú solo. No le digas que venimos a por él, ¿vale? O sea, como te chives, no seas sapo, ¿eh? Te arranco la cola. Venga. Pero por favor, ¿qué hace un Gigglypuff aquí? Señores, aquí está Mewtwo. A por él, a por él. Hermano, como no se lo carguen, cagamos, ¿eh? Necesito ver el combate, pero no quiero que me maten. Uf, es bastante fuerte, tío. Quita bastante vida. ¡Pikachu, lánzale un rayo, haz algo, hombre! ¡Pelotudo, atácalo! ¡Eso es! ¡Ucho! Lo ha dejado tisísimo. Adiós, cómo impone este. Cuidado que me da. ¿A quién se ha cargado? Al mío, ¿no? Pikachu, confío en ti. Pikachu que te mata. Mata al Pikachu. Vale, tieso. Lo ha dejado tieso. ¡Debilitado! ¡Vamos, Pikachu! ¡Grande, coño! Señores, Mewtwo está casi capturado. Lo voy a mandar con esta Pokéball al PC. No lo volveremos a ver hasta que lleguemos a casa. Pero espero que nos pueda... dar algún consejo sobre cómo derrotar a sus dos variantes. A ver qué dice. Espera un momento. Sí, dime al oído. Vale. Me han dicho que ojalá me maten y que nos manden para casa. No os preocupéis, ya lo torturaremos luego. Vale, no sé cómo va a salir esto, pero Dragonite, adelante. Tienes que encargarte de uno de esos dos payasos. A ver si puedo traerlo hasta aquí. Le voy a tirar un dardo tranquilizante. ¿Dónde se ha metido? Tiene que estar por detrás de esta roca, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cárgatelo! ¡Que viene por mí! ¡Dios lo que pega! ¡Dios lo que pega! Tenemos que sacar a Charizard, sí o sí. ¡Charizard, sal! ¡Mamahuevo! Charizard, ¿lo puede matar, tío? Está nada de vida. Se lo ha cargado.
¡Se lo ha cargado! Muy bien hecho, Dragonite, tío. Muy bien hecho, Charizard. Hermano, casi se carga el Charizard. Estaba tochísimo, tío. Ahí está la I. Les mando que vaya por ella. Ya se lo he mandado. Bueno, chavales, suerte en la vida. Venga, Charizard, mueve un poco el culo, coño, que te pesa, desgraciado. Dios, ¿pero de qué te ríes? Se lo va a cargar. Este tiene muy poca vida. Ostras, ostras, lo va a reventar. Ay, Dios, está chetadísimo. Hermano, me piro de aquí que me van a matar, Vamos, Charizard. ¡Vale! ¡Se lo ha cargado! Perfecto, ya los podemos capturar. Tío, mirad cómo han dejado a Charizard y era el Pokémon más tocho que teníamos. ¡Qué barbaridad! Señores, tenemos a las dos variantes de Mewtwo. Hermano, esta está muy guapa, Parece como Mewtwo musculado, ¿no? Pero esta es bastante diferente. Me recuerda un poco a Celebi, ¿verdad? ¿No recuerda a Celebi? ¡Que te calles, Kiklipus! ¡Que te voy! ¡Oh, Dios, me estoy volviendo loco! Ok, señores, ahora tenemos las tres variantes de furritos. Mew, Mewtwo, Mewtwo X y Mewtwo Y. Pero todavía esto no se ha acabado. Nos falta un legendario. Un legendario llegado desde el espacio en un cohete humano. Hablo del mismísimo Deoxys. Para ir a por él tendremos que ir a una de las cuevas más peligrosas de todo este mundo. Vamos a tener que viajar a la isla de los carnívoros, justamente a la esquina superior derecha del mapa, y ahí vamos a tener que infiltrarnos en una cueva con todos nuestros Pokémon que tenemos que recuperar, y vamos a intentar capturar al robot cabeza de cono. Allí abajo hay un artefacto que llegaba desde el espacio exterior, y posiblemente allá podamos encontrar al maldito Deoxys, pero tenemos que bajar. Vamos a sacar aquí a Mewtwo. ¿Pero también están en esta cueva? Vale, tengo una idea para bajar. No sé si va a funcionar. Voy a tirar aquí un gancho y sígueme, ¿vale? A ver cuánto puedo bajar. ¿Se puede bajar del todo? Nada, de locos, ¿no? Ahí está el maldito artefacto del espacio. Seguramente aquí ya haya llegado Deoxys. El boss final es un Giglipuff, te lo juro. El boss final ojalá sea un Giglipuff gigante. Ok, moyallos. Aquí está el maldito Deoxys. Parguela, te voy a reventar y te voy a capturar. ¿Me escuchaste? Mewtwo X, por favor, ataca a este pedazo de cara de culo. Casi no le quita vida a nuestro Mewtwo, tío. Mirad, es que ¿cuánta vida tiene nuestro Mewtwo, tío? No tiene sentido. A ver, el Deoxys pega 40 también, pero bueno. Ah, se lo ha cargado ya el Deoxys. Muy bien hecho, Mewtwo. Estarás orgulloso, ¿no? Moyallos, aquí tenemos a nuestro Deoxys. Lo vamos a mandar directamente para el PC. Y va a ser uno de los que llevemos seguramente a la lucha contra los bosses. ¡Cállate la boca! ¡Me estoy volviendo loco, de verdad! Vamos a estar capturando a Ho-Ho, a Lugia, y también a uno de los pájaros que habíamos visto una vez antes. El pájaro llamado Zapdos, el pájaro eléctrico. Y os preguntaréis, ¿cómo vamos a hacer las capturas Pokémon de hoy? Muy bien, cabezas de Pokéball. Vamos a llevar un equipo de Pokémon de 6 individuos que van a luchar contra Ho-Ho y contra Lugia. Si los debilitamos, los podremos capturar. Si no los debilitamos, nos tocamos los huevos y nos volvemos para casa a curar los Pokémon. Aunque no voy a llevar a Mewtwo X y a Mewtwo Y porque sería demasiada sobrada. Me parecería abusar, la verdad. No quiero abusar. Ho-Ho se encuentra en el volcán, mientras que Lugia se encuentra en el lago escondido. Vamos a sacar a uno de nuestros voladores. Te sales para afuera y te vienes conmigo. Necesito que me lleves hasta el volcán. Llevamos también a Mew en el hombro, que también nos puede servir de ayuda por si las cosas se complican. Además dispara un rayo que te revienta la cabeza. Y me estoy olvidando de algo. El otro día os prometí que estaríamos matando malditos Giglipuff con una escopeta. Y he construido la escopeta y un montón de balas para reventar a esas bolas esquizofrénicas. Y ahora sí, estamos preparados para partir en la búsqueda de los legendarios. Como encuentro una bola de rosa de mierda perfumada, le voy a pegar un escopetazo que se va a cagar encima. Ok, por esta zona deberíamos encontrar ya a Ho-Ho. ¡Pájaro tonto! ¿Está por aquí? Miradlo, muchachas. Ahí está nuestra presa. Un pájaro asqueroso. Hermano, está bastante tocado de vida, ¿eh? Claro, si se cae nuestro Pikachu a la lava, cagamos. Espero haber traído a mis Pokémon con la vida al tope. Vamos a empezar con Blastoise. Al ser tipo agua, igual nos puede ayudar un poquito más. Al ser Ho-Ho tipo fuego. Por ahí te vas a quemar, pájaro. Ven aquí. Toma, ahí vas, Blastoise. Blastoise, tienes que intentar cargarte a ese bicho. Yo creo que Blastoise se va a calcinar en la lava. Blastoise, corre, corre por él. Corre por él. Se ha muerto el solo. Bueno. Bueno, ah, mira.
Y un jarrón de cerámica, perfecto. Tan frágil como el Ho-Ho, la verdad. Vale, bueno, pues ya tenemos a Ho-Ho. Ahora toca ir a por Lugia, ¿no? Me sabe mal no haber tenido un combate decente, pero bueno. Vale, muchachos. Ahí podéis ver ya a Lugia. Está volando bastante alto. ¡Tira para abajo! ¡Tira para abajo! Me cago en todo, tío. Te voy a tener que seguir, ¿en serio? Vamos a tener que lanzar un volador contra este. No lo había pensado. A no ser que se pose, lo vamos a tener complicado. Tenemos a Dragonite. Vale, podemos intentar utilizarlo. ¿Veis? Sí, que qué bien lo había pensado yo. Me traje la armadura de pelaje por si Lugia se iba a la nieve, claro. Claro. ¿Dónde está la bola esquizofrénica? Voy a por Lugia y luego vengo a por ti. ¿Me escuchaste? No puedo perder a Lugia de vista. Ok, Dragonite. Me cago en la bola de mierda esquizofrénica de los narices. ¡Vete por él! ¡No, no! ¡Charizard, tú no! ¡Charizard! ¡Charizard! ¡Charizard, tonto, tú no! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué bajan? ¿Qué hace el Charizard? Charizard, eres tonto, te voy a meter una paliza. Y me voy a quedar yo aquí solo, ¿eh? Qué bien. Bueno, Mew, te necesito. Me meto dentro de tu cuerpo. ¡No, no, no! ¡Mew, no, 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 no! ¡Quieto, quieto! ¿Qué hago con tus muertos? Que se iba tan bien el desgraciado. Sois muy lentos los dos, ¿eh? Le voy a tener que pegar yo con Mew. Tengo poca energía, ¿eh? Vale, ya le he dado. Ah, se escapa el pelotudito. Es que corre muchísimo el Lugia, tío. Es que se está escapando todo el rato. Lo voy a tener que funar con el Mewtwo. Es imposible, se está yendo a tomar por saco. Charizard, quita la cola esta de cerilla que me llevas, que no veo. Vale, llego. No llego. ¡No llego! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué pasó, tonto? ¿Qué? Te has descompuesto, ¿eh? Mirad, una neurona, la última que me quedaba. Ahí se va. ¡Adiós! ¿Qué es esto? Oye, se nos ha roto el Lugia. Bueno, no pasa nada, lo capturamos igual. Yo creo que nos sirve. Yo creo que en la Pokéball lo podemos recomponer. Nos vamos a ir con Mewtwo X. Vamos a dirigirnos hacia casa y vamos a buscar al Zapdos. Tenemos que ir a la zona donde nuestra antigua casa para encontrar a Zapdos, tenderle una maldita trampa, atraparlo con boleadoras y de una vez por todas domesticarlo. Me gustaría enfrentarme a él, pero seguramente se revienta la trampa, así que creo que voy a tener que dormirlo. Señores, ahí está el Zapdos. Tenemos que ir en silencio, despacito. Engancharlo con la boleadora y una vez lo hayamos enganchado, ponerle la trampa. Madre que me parió, me estoy jodiendo todos los lumbares. ¡Eh! ¡No! ¡No te vayas, por favor! ¡No te vayas! Le llegaré desde aquí. ¡No te muevas tanto, pelotudo! ¡Lo he perchado, lo he perchado! ¡Las puertas! ¡No las he traído! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Este Pokémon quién es? ¡Dragonite, pégale! ¡Pégale, Dragonite, pégale! Yo creo que se lo carga. No, se escapa. Vale. Vamos a tener que buscarlo otra vez y pillarlo. No, Dragonite, no, no le siga, no compensa, no compensa. No vale la pena, no vale la pena. Cago en sus muertos. Ahí está Latios también, ¿eh? Podría ser un buen tameo también. ¿Lo intentamos o qué? Que vamos rapidísimo, mío. Uf, vaya combate aéreo. Espectacular. Top 7 momentos más épicos del anime. Top 7 peleas más épicas del anime de Pokémon. ¡Que te reviento, payaso! ¿Cuánta vida te queda, pendejo? No mucha, ¿verdad? ¡Toma! Llego antes yo al suelo. ¡Ole! Señores, pues no lo esperábamos hoy, pero hemos conseguido también un Latios. ¡Te tengo, pendejo! No te vas a escapar. Más rápido que mío no eres. Es imposible ser más rápido que mío. Hermano, que te mueras, por favor. ¡Vale! Ok, let's fucking go. Llegamos antes al suelo. Tenemos al Zapdos. No lo hemos capturado de la manera que esperaba capturarlo, pero lo tenemos. Mío, al final vas a ser mi mejor Pokémon. Nada, espectacular. El mejor Pokémon del mundo. Una rata, conejo, gato. Perfecto, señores. Nos vamos para nuestra base. Con un legendario más de lo que esperábamos. Con el Latios también. Vamos a descansar aquí un momentito, al lado del pantano. Recuperamos energías, Mew. Un Aggron. Mew, te has cagado, en serio, tío, de verdad. ¿Ahora? Flipo con lo que caga el Mew. Es una locura que un cuerpo tan pequeñito pueda soltar tanta mierda. Shh. ¿Lo escucháis? Por aquí está sonando un Giglipuff. ¿Dónde lo estáis escondiendo? Son dos. Es que se esconden muy bien, además. ¿Dónde lo estáis escondiendo? ¿Dónde estás, bolita? No te oigo, canta. Para hacer que cante tenemos que provocarle. Tell me why I nothing but a hurry. Sí, amigo. ¿Veis? Está por aquí. Estás por aquí. ¿Os dais cuenta que siempre aparecen y siempre están cantando, pero nunca se muestran? Siempre estáis cantando, pero nunca os mostráis, desgraciados. ¿Estás aquí, metido debajo del agua? No, porque si no se te escucharía cantando con burbujas. ¿Dónde está?
Aquí me voy a encontrar al Frank de la jungla en vez del Gigglypuff. Definitivamente, Muyallos son voces en mi cabeza. No existen los Gigglypuffs. Me los he estado imaginando todo este tiempo. No existen. ¿Lo escucháis? ¡Que no existen! El descenso a la locura. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están allí. Están allí. ¿Dónde están? ¿Dónde están las bolas? ¡Bolas! ¿Dónde estáis? Las escucho. ¡Shh! ¿Dónde estás? ¿La estáis viendo? Está ahí la bola rosa. ¿La estáis viendo? Está muerta. ¡Muérete! He matado una bola rosa. En el día de hoy vamos a estar capturando más legendarios y vamos a enfrentar nuestros Pokémon en los mismísimos bosses de Ark. Hoy vamos a tener una lucha bastante intensa. Unos van a estar por una cueva que está más o menos a la derecha del mapa, abajo, y otros van a estar en una cueva cercana al volcán. Perfecto. Para la lucha contra Zekrom y Reshiram, que es la primera que vamos a hacer, vamos a llevar a Dragonite, a Charizard, a Deoxys para probarlo, porque la verdad es que no lo he visto combatir todavía. Y vamos a llevar a Mewtwo y por si acaso, porque no me fío. Y me gustaría llevar algún otro legendario que no hayamos utilizado. Por ejemplo, Ho-Ho. ¡Ho-Ho! Llevamos a Ho-Ho. Y además vamos a llevar a mi compañero, el gato rata furro este raro. Aquí está la cueva donde podremos encontrar a Zekrom y a Reshiram. Vale, vamos a tener a Charizard a mano en todo momento, porque no quiero, si se complica, que nos maten en esta maldita cueva. ¡Fiumbi, no fuimos! ¡Dios, cállate, por favor, cállate! Ahí está el maldito Reshiram, nivel 120. Ok, ¿con qué Pokémon empezamos? Dragonite, Deoxys. Probamos a Deoxys. Lo quiero ver en acción, ¿eh? ¡Deoxys! Muy bien, Deoxys debilitado. ¡Qué bien, qué bien! ¡A por él! ¡Tira! ¡Partile la madre! Nah, Deoxys no se lo va a cargar. Pegan los dos muy poco, ¿eh? Voy a ir preparando otro Pokémon. Vamos a ir preparando a Dragonite mismo. ¡Vamos, señores! ¡Con todo! ¡Deoxys! ¡Métele duro! ¡Transfórmate, loco! Tremendo campeonato de bofetadas, hermano. De verdad, es que es imposible vivir tranquilo con ese canto en la cabeza. Es imposible. Dragonite, te voy a sacar a ti porque si no vamos a estar aquí 34.000 años. Vete a por ese capullo, por favor. No cabes, no, culo gordo. No cabes por el cristal. Pues baja un poquito y pasas. Culo gordo, que eres un culo gordo. ¿Cuánta vida le queda al Reshiram? ¿Lo puedo mirar desde aquí? ¡Ostras, chaval! La de vida que le queda. Bueno, vamos a tener que empezar a sacar Pokémon. Pikachu, tu turno. Venga. Con todo, ¿eh? Tú métete, métele un impact trueno en la cara al bicho este. Espera que no lo doy seleccionado. Métele un... Pikachu, ¿me haces caso, hermano? Gracias. Vale, vamos a sacar también a Charizard, ¿no? Es que si no, no lo matamos ni de coña, ¿eh? Dale, Charizard, tú que pegas bastante tocho. Eso es, eso es. ¡Venga, señores! Lo van a debilitar en la... ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Que os habéis... que os estáis matando solos? Muy bien, tontos. Muy bien en la lava, qué bien hecho. Reshiram está muy tocado, ¿eh? Ok. Estamos a punto de poder capturarlo. ¡Ojo! ¡Vale! Debilitado. Señores. Reshiram. Capturado. Señores, aquí está Zekrom. ¡Ostras! Está mucho más malo. ¡Ostras! Si esos son Pokéballs, hermano. Que yo quiero sacar a mis Pokémon. ¡Pikachu, métele! Está todo debilitado el Pikachu. ¡Ay, Dios mío! Nos van a reventar. Vale. Tengo que sacar a otros, ¿eh? Ya lo he debilitado. Rápido, que viene a por mí. Ok, tenemos a Jojo también debilitado. Madre mía, de mi vida y del amor hermoso, hermano. No, tenemos a Mewtwo. Mewtwo se lo va a cargar de tres guantazos. Bueno, tampoco tiene el ataque muy subido. Lo tiene mucho más Charizard. Mewtwo, ¿puedes hacer algo, no? Vale, bien hecho, bien hecho, bien hecho. ¿Cuánta vida le queda? Bastante, ¿eh? Cuidado con el pisotón que mete. Lo tiráis al cabezacuerno. ¡No! ¡Tiráis al diablo, cabrón! Ok, perfecto. Señores, Pokéball para allá. Pokéball para Mewtwo. Lo recogemos también. Ok, Pokéball para el Zekrom. Lo pillamos ahí de la lava. Y ya tenemos a Reshiram y a Zekrom, los dos legendarios refacheros del Pokémon blanco y negro. Vamos a ir moviéndonos un poco con los ganchos para salir de esta maldita cueva e ir de una vez por todas a por Giratina, el dios del espacio-tiempo, y a por Arceus, el dios de todos los Pokémon. ¿Cómo estás? ¿Tienes ganas de cagar? No te puedo creer.
no quiero salir afuera si va a sonar eso. No quiero salir afuera si va a sonar eso. Muyallos, vamos a restaurar los PS de nuestros Pokémon en nuestra máquina. Porque ahora se viene un combate bastante tocho. Seguramente el combate más épico que hayamos visto en siglos. El combate contra el rey de todos los Pokémon. Nos vamos a dirigir hacia el volcán de la isla. Perfecto, necesitamos un Pokémon volador. Charizard, te necesito. ¡Vámonos! Charizard, ¿estás preparado? Vamos adentro. Seguramente me saquen de tu montura al entrar aquí. Así que... ahí está. A partir de ahora vamos solos. ¿Veis eso de allí? Ese maldito Pokémon es Giratina. ¿Cómo brilla, no? Es de oro. Igual nos podemos hacer ricos con este men, ¿eh? Vale, vamos a sacar a este Pokémon. No sé cuál es, pero bueno. Pikachu, me sirve. Vale, Pikachu, dale. ¡Métele! Tiene poca vida. ¿Lo va a matar Pikachu? Pikachu, muy bien hecho. Lo vas a reventar tú solo. Aún recuerdo cuando te encontré al principio de mi aventura. Y me ayudaste a combatir a todos los Pokémon salvajes que me atacaban. Pikachu, en el día de hoy te has convertido en el Pokémon más fuerte del mundo. Muy bien hecho. Señores, tenemos a Giratina. Ahí lo tenéis. El Pokémon Dios. Arceus. El mamahuevo. Vale, esta seguramente sea una lucha épica. Top 7 luchas más épicas de un anime del mundo. Señores... comienza la batalla final. Bueno, final no. Dragonite, pégale a este pendejo. Este Arceus es una mierda, pero ¿esto es el dios de los Pokémon? No, el dios es Giglipuff, ¿verdad? Más bien el diablo. ¿Cuánta vida te queda? Ay, estás muy tocado. Hostia, espera que me mata, ¿eh? A ver. ¡Que no me pises! Ya está muerto. El dios de los Pokémon. ¡Qué decepción! No tienes nada que hacer contra Giglipuff. Tenemos Arceus, señores. We fucking go. Vámonos afuera de esta maldita cueva. Y vamos a enfrentar a todos nuestros Pokémon contra los bosses. Por cierto, ¿qué dice? ¿No te escucho? Que se suscriba la gente al canal y que le dé like al vídeo. Qué bueno, sí. ¿Cuántos likes? 1000 likes. 1500. No, 1500 no, ni de coña, ¿no? Que le den like ya, ¿no? Sí, vale. Te quiero. Señores, vamos a sacar a todos nuestros Pokémon por aquí. Y aquí va a aparecer nuestro contrincante, nuestro oponente. Vamos allá. Aquí tenemos al boxeador. Aquí tenemos a Ferraligar. Bulbasaur, perdón. Flareon. Snorlax. Tenemos a Lucario. Tenemos a Blastoise. Son bastantes. Mewtwo normal, no te había visto hasta ahora. Mewtwo X, este está mamadísimo. El de Oxy, quédate quieto. Tenemos a Mewtwo Y. Tenemos a Dragonite. Tenemos a Deoxys. Otra vez. Ah, no, es el mismo, pero se ha teletransportado. No juegues conmigo. Ilusionista, que eres un ilusionista. ¡Una bola rosa! Sí existe. Ok, señores. Este será nuestro equipo de Pokémon para la lucha. Están todos preparados, listos para la guerra. Señores, allí está el mono arriba. No, pero baja. Mono, baja. Señores. Aquí ha llegado el mono. Bueno, más bien el primo del mono. Todos a por él. ¿Lo matamos? ¿Lo matan? ¡Ojo que lo matan, eh! Nah, lo van a matar rapidísimo, loco. Vale, señores. Le van a funar al mono. Van a funar al mono. ¿Que matan al mono? ¡Han matado al mono! Pero lo han matado rapidísimo. Pero están chetadísimos. Pero yo pensaba que íbamos a perder, ¿eh? Muy bien. Ahora es el turno de la maldita araña. ¿Qué hace el mono este? ¿Tú te has perdido? ¡Ay! ¡Que vino por mí! Todos a por la araña. Espera, que del mono este me ocupo yo. No me vas a dejar ver ni mi combate final, payaso de los huevos. Pringao. Hasta que se mueran todos los Pokémon no paramos. Lo podemos hacer, tenemos Pokémon todavía muy chetados. Quedan literalmente los Mewtwos. Vale, están pillando todas las arañas al Mewtwo X, ¿eh? Le están focuseando a él. Hay que tener cuidado con Lugia, que está haciendo aspavientos muy grandes y nos puede volver a tirar. Y nos tira. Vaya mortal que te acabas de hacer en el aire. ¡Hijo puta! No lo hacemos. No lo hacemos. Último push, chavales. Último push. Vamos. Una patadita más, Mewtwo. Una patadita más. ¡El Kung Fu! ¡El Kung Fu! ¡Que viva los Pokémon, coño! ¡Que viva las bolas rosas esquizofrénicas, señores! Araña mamada de comida para el sótano, cabrón. Señores, los Pokémon se han vuelto a ganar en la lucha contra los dinosaurios. Aquí acaba nuestra aventura Pokémon. Ha sido un placer haberos tenido conmigo y nos veremos en futuras aventuras. Os quiero.